I think I would want to create a hero. You know, getting to play one of Joe's villains has been incredibly rewarding. But I'd love to explore what he would come up with if we were creating a character who was coming from a place of good. Yeah, thank you. Bienvenido a este podcast. ¿Habéis leído algún libro de Joe Hill o...? No, la primera vez. ¿Y estamos? No, la verdad es que no. Va a ser buena la serie. Si tuvieseis que tener un poder, tuvieseis que elegir un poder que os gustaría tener, ¿cuál os gustaría? Yo creo que leer la mente. Pregunta si no, ya está. Yo ser invisible. Tengo mi cámara. ¿Sabéis que uno de los protagonistas puede buscar cosas, encontrar cosas? Si tuvieseis ese poder, ¿qué os gustaría encontrar de algo que habíais perdido? Y ¿qué nos gustaría encontrar? Algo que hayamos perdido. Si tuvieseis ese poder. El anillo de boda que me regaló mi abuela. Wow, algo que haya perdido. Es que yo soy muy organizada, yo no pierdo nunca nada. No te sabría decir, algo que haya perdido. La voy a decir, la virginidad. Me he dejado cao. No. Gracias, Silvia, por tu apoyo. Pues muchas gracias, chicas. Un placer. Gracias. Sí, pues es que se me seca la boca ya y todo. Nervioso estoy, ¿verdad? Dime. Sí, pues perdón. No. Si te toca a ti. Si fueses escritor y tuvieses que crear un personaje, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? Uf, algo malvado, siempre. No sé, algo que tenga mucho que hablar y que... No sé, que transmita algo al espectador, que sea nuevo y que sea, sí, con mucho suspense, no lo sé, algo terrorífico. No sé, algo interesante, no sé lo que inventaría, pero algo que no se haya visto todavía. Uno de los personajes de esta novela se dedica a recuperar cosas que ha perdido. Vale. ¿Qué cosa que hayas perdido te gustaría recuperar y que tienes esa espina de decir dónde la habré perdido? Igual no tiene nada que ver con todo esto del terror, pero yo diría el amor. El amor es muy importante y ojalá todo el mundo tenga el amor y lo recupere si alguna vez lo ha perdido o que vuelva a encontrarse con él. Para mí eso es lo más importante. Muchas gracias. Nada, un saludo. Y igualmente. Gracias.